paulatinamente en este último tiempo la didáctica de la lengua, la didáctica de la literatura y todas las didácticas se encuentran de repente con que la problemática de la comprensión y la problemática de la producción de textos escritos es la problemática, ¿no es cierto? Es la problemática educativa, es la problemática pedagógica de la cual no se puede dejar de hablar, de pensar y de reflexionar, ¿no? Esto frente a, digo, bueno, ¿qué poder plantear de reflexión de cosas que ustedes seguramente en los últimos tiempos han debatido, han compartido, han leído, han escuchado, han estudiado, ¿no? Digo, porque también hay que ser conscientes que estamos expuestos como una sobreexposición, ¿no es cierto?, de discusiones y de lectura y demás con respecto a las cuestiones de la lectura y de la escritura. En contexto de escolar, digo, bueno, ¿qué plantearle a profesores que de hace mucho tiempo vienen muy motivados pensando y haciendo sobre estas cuestiones? Y entonces en una charla con un colega el otro día decía, mira, si nosotros nos dedicáramos un buen tiempo a ordenar, sistematizar y puntear todas las cosas que venimos, sobre las cuales venimos trabajando, que venimos discutiendo en los últimos 15 o 20 años, tendríamos un material con una protección que quizás insospechada, ¿no? Y me puse entonces un poco a eso, decir, bueno, seleccionar cuatro cuestiones, cuatro porque el tiempo es limitado, podrían ser seis, podrían ser ocho, podrían ser 20, ¿no? Cuatro cuestiones que hoy me parece que son medulares para pensar no solamente la enseñanza de la lectura y de la escritura, sino también las problemáticas que nos aquejan a quienes trabajamos en los campos de la didáctica, de la lengua y la literatura, formando profesionales, investigando en torno a ello, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ver si puedo hacerlo, de presentar cuatro cuestiones, cuatro ejes, cuatro tópicos interesantes, digo son interesantes, ustedes pueden decir que no son tan interesantes, que han atravesado en los últimos tiempos nuestras discusiones y que todavía siguen, son potentes y están abiertos, ¿no? Cuando yo digo que son potentes y que ya los conocemos, no quiere decir que estén resueltos ni mucho menos. Bueno, nada está resuelto en estos años. El primer tópico, la primera cuestión que yo digo que impactó fuertemente en la didáctica de la lengua era que nosotros pudiéramos comprender cuál era la naturaleza de estos procesos de lectura y de escritura, ¿no es cierto? ¿Qué relación había entre los procesos de leer y escribir y la lengua o el lenguaje, ¿no? Eso que hoy tenemos bastante comodidad para poder plantearlo y bastante comprensión, es una relación bastante compleja, ¿no? Es decir, bastante compleja porque creo que llegamos a un nudo donde las cuestiones de la lectura y las cuestiones de la producción de textos escritos asumen el lenguaje, pero también trascienden el lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, no formamos lectores y escritores solamente enseñando lengua, enseñando lenguaje o reflexionando sobre la lengua y el lenguaje, sino que necesitamos incorporar una serie de prácticas y de conocimientos más, ¿no es cierto? Entonces, este es un nudo problemático fuerte, es decir, ¿cuál es la naturaleza de estos procesos, ¿no? Que incorporan, que tienen en su centro a la lengua y el lenguaje, pero al mismo tiempo le exceden, la trascienden, ¿no? Bueno, todos yo creo que acordaríamos en decir que leer y escribir textos son, lo decimos ahora cómodamente, no quiere decir que siempre lo hemos pensado así, ¿no? Pero hoy podemos decir cómodamente que son actividades intelectuales complejas, ¿no? Es decir, que leer y escribir textos no es una actividad simple, ¿no? Pero cuando uno dice complejidad, dice, bueno, ¿qué estoy diciendo cuando digo que algo es complejo, ¿no? Porque hay palabras que uno las usa medio como comodín muchas veces, pero dice, bueno, ¿qué estoy diciendo con que leer y escribir sean actividades o sean prácticas complejas? Bueno, estoy diciendo un montón de cosas, seguramente. Pero una de las cosas que estamos diciendo es que no son, que de alguna manera los procesos de leer y de escribir se recuestan sobre subprocesos que también son complejos, ¿no? Es decir, la cantidad de actividades y de habilidades que un lector debe desarrollar para interpretar un texto son numerosas, ¿no es cierto? Podríamos hacer todo un desarrollo de esta cuestión, pero nada más está recordar que quien comprende un texto tiene que decodificar la lengua, ¿no es cierto? Tiene que seleccionar partes principales de partes secundarias de un texto.
tiene que o hipotetiza acerca de cómo va a ser la continuidad de ese texto que está leyendo, ¿no? Y sobre todo porque leer implica activar un sinnúmero de conocimientos potentes que hay que tener en disponibilidad para poder comprender, ¿cierto? Y ahí viene una, creo yo, una pregunta interesante sobre el asunto. ¿Cuál es el papel, cuáles son estos conocimientos y cuál es el papel que los conocimientos sobre el lenguaje ocupan, ¿no es cierto?, en estos conocimientos, ¿no? La mayoría de quienes investigan o que estudian la lectura hacen hincapié en esto. Es decir, que la lectura, la interpretación de textos, es un formidable dispositivo que activa una multiplicidad de conocimientos de todo tipo, ¿no es cierto? Podríamos poner los conocimientos sobre el lenguaje y sobre los textos en el centro de la cuestión, pero los conocimientos sobre la experiencia de los sujetos, los conocimientos sobre ámbitos disciplinares y los conocimientos sobre los propios procesos, que es una cuestión que nosotros hemos empezado a hablar hace poco tiempo, es decir, los metaconocimientos, ¿no?, son también centrales, ¿no? Es decir, esto creo que abre una luz de alerta para quienes estamos pensando en enseñar, porque dice, bueno, ¿cuáles son los conocimientos potentes, cuáles son los mejores conocimientos que uno puede destinar a los lectores para que los lectores lean mejor de lo que lo hacen o para que sus prácticas de lectura sean más productivas de lo que realmente son, ¿no es cierto? Entonces, acá viene una, creo yo, una cuestión interesante, ¿no? No solamente la pregunta que es más íntima acerca de cuáles son los conocimientos lingüísticos y los conocimientos oracionales y los conocimientos textuales y los conocimientos gramaticales y los conocimientos discursivos, sino qué otro tipo de conocimientos acerca de, porque alguien para poder escribir tiene que tener un conocimiento acerca de aquello que quiere escribir, tiene que tener un cierto, tiene que tener una referencia acerca de cuáles son sus experiencias de lectura y tiene que tener un conocimiento sobre esos otros textos y sobre todo tiene que conocer cómo es ese proceso en el cual se está embarcando para poder hacerlo de una manera más o menos interesante o productiva, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto central sobre el cual creo que no están, hay muchas cuestiones interesantes dichas al respecto, pero es una invitación a seguir pensando y no dejar la pregunta de que cuál es la naturaleza real de estos procesos y qué lugar ocupan los conocimientos lingüísticos, ¿no es cierto?, en este tipo de procesos que son los de la lectura y la escritura. Hoy, digamos, todos los estudiosos y las investigaciones acordarían en afirmar que leer y escribir son procesos intencionales y voluntarios. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo para ustedes. Quien se propone interpretar un texto, quien se propone escribir un texto, tiene que desencadenar un proceso voluntario, intencional, ¿no?, que son procesos que tienen que estar guiados y regidos por objetivos claros y explícitos para que la tarea sea productiva, para que la tarea sea conducente y que a su vez, ¿no es cierto?, como decía recién, tiene que también tener conocimientos reflexivos acerca de cómo es ese tipo de tarea que está haciendo, ¿no? Es decir, lo interesante de esto no es solamente pensarlo cómo son estos procesos, sino qué implicancia tienen en estos procesos para pensar la enseñanza de la lengua. A mí me parece que algunos, ustedes podrían agregar muchos más, las incidencias que tiene, ¿no es cierto?, esta reflexión en la enseñanza de la lengua, la didáctica de lengua, es que primero que hay que pensar a la lectura y a la escritura como contenidos de enseñanza, ¿no? Y esto que parece una verdad de perogrullo, porque, bueno, ¿quién se le ocurriría? Pero bueno, todavía uno observa que la lectura y la escritura son actividades subsidiarias de otros contenidos, ¿no? Es decir, cuando uno muchas veces analiza los programas que los profesores escribimos para nuestras materias o las propuestas editoriales que circulan, ve que las palabras lectura y escritura ocupan como un lugar auxiliar, no son contenidos de enseñanza, sino que muchas veces están como prácticas de trabajo, ¿no es cierto?, como prácticas de actividades, pero digo, lo que primero habría que pensar es cómo uno transforma un proceso complejo en un contenido de enseñanza, ¿no? Esa es una pregunta, creo que importante para que nos hagamos.
Retomando esta idea de la complejidad, digo, no solamente son complejos los procesos porque son cognitivamente complejos, sino porque no solamente ponen en actividad un funcionamiento intelectual, sino que también son prácticas sociales, ¿no es cierto? Leer y escribir es una práctica social, es algo que uno hace en relación con otros y para fines que comparte con otros, ¿cierto? Eso le agrega complejidad al asunto y no solamente que son prácticas que realizamos con otros y para fines que compartimos con otros, sino que también somos evaluados positivo o negativamente por cómo hacemos eso, por cómo leemos y escribimos, ¿no? Como todas las prácticas sociales, quienes las practicamos recibimos una evaluación acerca de cómo estamos haciendo eso y de alguna manera somos calificados o clasificados en la forma que lo hacemos, ¿no? Y no solamente diría yo, o dicen los autores, no lo digo yo, ¿no? Que estudian esto, son prácticas sociales, sino que también son prácticas que crean identidad, son prácticas constructivas de la subjetividad. Esas son líneas que hoy están desarrollándose, que están tomando mucha fuerza. Es decir, no solamente es un trabajo intelectual, no solamente es un trabajo social leer y escribir, sino que también es un trabajo que hacemos los lectores y los escritores para constituirnos en sujetos, ¿no? Entonces, si algo le falta al asunto para ser complejo, digo, el mapa está abierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, para resumir o todo esto que estoy planteando yo, y para invitarlos a no clausurar la reflexión acerca de la naturaleza de estos procesos y dejarla abierta siempre, ¿no? Alimentándola, podríamos decir que la lectura y la escritura, o la lectura y la producción de textos escritos, son actividades cognitiva, social y subjetivamente y subjetivas fuertes y potentes, ¿no es cierto? Y que difícilmente pueden ser consideradas como actividades subsidiarias de otras, ¿no es cierto? Sino que son actividades centrales, son actividades que por su misma complejidad necesitan estar en el centro de nuestras preocupaciones, en el centro de nuestro trabajo, en el centro del trabajo escolar, en el centro de la planificación y demás. Decía, como yo decía recién, que son potentes dispositivos de activación de conocimientos de todo tipo, entonces que no solamente atendiendo a los conocimientos lingüísticos formamos lectores y escritores, sino que tenemos que estar preocupados también por qué otros tipos de conocimientos alimentan y forman a los lectores y a los escritores. Eso lo hace un problema mayúsculo, ¿no es cierto? Es decir, porque nos interpela no solamente a nosotros, sino que interpela a toda la escuela, a toda la educación, a todos los procesos formativos acerca de qué hay que hacer o cómo debemos colaborar todos para formar lectores y escritores, ¿no? Y sobre todo, ¿no es cierto?, que requieren constituirse en objetivo, en meta, en propósito central, ¿no es cierto?, del trabajo de los profesores. Ya vamos a particularizar un poco más, no solamente de lengua, sino de la escolaridad en su conjunto y de todos quienes los que nos proponemos metas educativas, ¿no? Eso, de manera resumida, es una invitación, ¿no es cierto?, a eso, a seguir pensando que cuando uno le da un texto a leer a alguien, cuando uno le propone una tarea de escritura a alguien, le está proponiendo un trabajo complejo, ¿cierto? Lo está demandando en un sinnúmero de conocimientos, ¿sí? Y lo está de alguna manera movilizando e interpelando en cuestiones que van más allá de conocer cómo se conectan dos oraciones o de cuáles son las partes de un texto argumentativo, ¿no? Sin decir que esto es un conocimiento menor, es de alguna manera tomar conciencia de la complejidad, ¿no es cierto?, del asunto que la lectura y la escritura conllevan, ¿no? Otra cuestión que a mí me parece que se deriva de esto y que hoy se está de alguna manera como que ocupa lugar en las preocupaciones, ¿no? A mí no me gusta plantear el término en preocupaciones, porque todos estamos preocupados por esto y es bueno saber cuáles son los centros y los ejes de estas preocupaciones, ¿no?
Una de las cuestiones que hoy se discute claramente es que la enseñanza, y yo lo voy a decir, usted va a decir, claro, qué pícaro, eso lo podemos decir cualquiera, ¿no? Pero que la enseñanza de la lectura y la escritura no puede ser ni aleatoria ni esporádica, ¿cierto? Es decir, y esto que yo digo tan tranquilamente ahora es porque en realidad hay muchas investigaciones que demuestran que aún hoy las tareas de leer y escribir no ocupan el centro de las actividades escolares, ¿no es cierto? Pareciera ser que en muchas prácticas escolares el centro de lo que hacemos los profesores está más centrado en la palabra de los profesores, está más centrado en la exposición, ¿no es cierto?, de los profesores, pero que las prácticas de leer y escribir sigue siendo todavía una tarea que los estudiantes resuelven en soledad e individualmente por fuera de los espacios de la clase, ¿no? Entonces, esto es un punto que a mí también me parece importante. Si uno dice que es un proceso complejo, si uno dice que es un proceso que requiere del acompañamiento y de la asistencia de quienes leen y escriben como oficio, que seríamos nosotros los profesores, habría que pensar por qué no ocupan el centro de las clases, de muchas de las clases, ¿no es cierto?, de mucho del trabajo escolar, las prácticas de lectura y escritura, ¿no? Es decir, no voy a abundar mucho en esto, pero en muchas investigaciones se deja en claro que todavía, con todo lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, las prácticas de lectura y escritura suelen ser residuales en la escuela, ¿no? Es decir, residuales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ocupan las márgenes del trabajo escolar, ¿no? Es decir, no solamente porque los alumnos lo hacen solos y lo resuelven de manera individual muchas veces, sino porque tienen algunos fines que están centrados en los fines evaluativos. Se lo hace leer a los alumnos para que, claro, para que aprendan o traigan algún contenido para poder reproducir en alguna evaluación o para que escriban un trabajo porque ese trabajo es evaluado. Entonces, acá yo digo, deberíamos pensar eso, ¿no es cierto? Así, cómo construir o cómo constituir nuestras clases, nuestros proyectos, nuestras propuestas, nuestros programas, con centro en prácticas de lectura y de escritura que acontezcan en la clase. Es decir, que las clases se constituyan en lugares donde leemos y escribimos. Que el centro del trabajo lo ocupa la lectura y la escritura de textos. Hay pocas posibilidades, digo yo, de que un sujeto que está empezando a constituirse en lector y en escritor pueda resolver las demandas que requiere este tipo de trabajo solo, ¿sí?, en su casa y para fines evaluativos. Eso yo creo que es así, no hace falta pensarlo mucho, ¿no? Es decir, si uno constituye a las clases en espacios donde se lee, donde se escribe, para muchos fines, para múltiples fines, y no solamente se lo hace, sino que se habla sobre eso, se reflexiona sobre eso, y el docente toma el papel de alguien que acompaña, y lo toma porque es el docente y porque sabe hacer eso un poco mejor que lo que hacen los estudiantes, yo creo que por ahí quizás la suerte de la formación de los estudiantes con respecto a esta práctica podría ser un poco distinta, ¿sí? Mientras los profesores sigamos reproduciendo el contenido de nuestras disciplinas, ¿no es cierto? Mientras sigamos pensando que leer y escribir es algo que los estudiantes ya pueden resolver, lo deberían resolver en otros espacios que no son los espacios de la clase, hay menos posibilidades de formar lectores y escritores, ¿no? Esto nos enfrenta a una cuestión, creo yo, importante. Es decir, bueno, las preguntas van cambiando, ¿no? Las preguntas ya no podrían ser, bueno, ¿qué tipos de textos selecciono yo para enseñar a mis alumnos? Sino, ¿cómo hago o cómo constituyo yo a esos tipos de textos en prácticas de lectura y escritura que tengan lugar o que acontezcan en la clase? ¿Y cuál es el papel que tenemos los lectores y los escritores expertos, podríamos decir, frente al trabajo o con el trabajo de los otros? Es decir, cambia las preguntas de la enseñanza y cambia un poco las preguntas de la didáctica. Y otra cuestión que me parece que deberíamos pensar es qué hacemos con la cuestión de la evaluación, es decir, cómo mitigamos el peso del evaluativo, ¿no es cierto?, si no queremos de alguna manera contaminar e impactar negativamente en estas prácticas, ¿no? Es decir, ¿cómo desarrollamos procesos genuinos de comprensión de texto, de lectura? ¿Cómo construimos un aula donde se lea y se escriba mucho, ¿no es cierto?, cuando en realidad muchas veces estamos
Orientando esa actividad a que los alumnos respondan cuestionarios, respondan pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? O produzcan textos para que nosotros los evaluemos. Es decir, deberíamos seguir pensando en eso. Es decir, la relación entre la evaluación y las prácticas de lectura y la escritura es una relación compleja, y deberíamos pensar en qué momentos habría que suspender el peso de lo evaluativo y hacer que las prácticas de lectura y escritura tengan un valor más experimental, más colectivo, y que lo digo experimental con todo el sentido de la palabra. Así que quienes lean y escriban, experimenten, ¿sí? Y experimenten genuinamente y tengan la suficiente confianza y la suficiente estimulación para poder compartir las dudas que tienen en sus trabajos, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que muchos de los chicos en realidad callan las dificultades que tienen, ¿no es cierto? Prefieren resolverlas por otro lugar que no es el profesor, porque no sienten que sus problemas sean autorizados para compartirlos en clase. Y todos venimos diciendo desde hace mucho tiempo que en realidad los problemas que los lectores y los escritores tenemos cuando escribimos textos son es una materia preciosa, ¿no es cierto?, para constituir el motivo del trabajo, para resolver entre todos, para ver qué alternativas de enseñanza eso nos da, ¿no? Es decir, eso me parece que es una cuestión que podríamos, entonces, en realidad, lo que yo estoy diciendo es que lo que hoy conocemos acerca de los procesos de lectura y de escritura implicaría pensar un aula donde no solamente leer y escribir tenga un lugar preponderante, donde no solamente la cuestión de la evaluación debería ser repensada, sino también constituir un espacio experimental donde quienes participan de ellos puedan tener la suficiente confianza o la suficiente autorización como para poder hablar de los problemas que los lectores y los escritores tenemos cuando hacemos eso, ¿no es cierto? Eso implicaría otro movimiento, es decir, que los lectores, y acá pasa otro problema, que los profesores nos asumamos como lectores y escritores, que por más que tenemos oficio, que por más que sabemos hacer eso, también atravesamos un sinnúmero de dificultades cuando nos proponemos leer y escribir. Eso significa naturalizar el problema porque son procesos problemáticos, ¿no es cierto? Es decir, en realidad, en la escuela hay cierta lógica donde los problemas se ven como déficit y en realidad yo creo que habría que invertir la ecuación. Los problemas deberían ser motivo de aprendizaje. Yo cuando estoy trabajando con estudiantes les digo, ¿ustedes se acuerdan o saben o son conscientes o podrían contarme a mí la cantidad de problemas que atravesaron cuando en segundo año en la facultad el profesor de literatura francesa les pidió que escribieran una monografía? Y cuando empiezan a decir, en realidad todo el camino de problemas y de dificultades que tuvieron que ir resolviendo como escritores, como escritores motivados, como escritores porque eran estudiantes universitarios y demás, pero digo, todos esos motivos, todos esos problemas, todas esas dificultades, quizás potenciados y quizás sin asistencia, son los mismos o muchos más los que atraviesan los estudiantes cuando les proponemos las tareas de lectura y escritura en las clases, ¿no? Entonces le digo, pensarnos a nosotros como escritores, y no solamente como escritores exitosos que sabemos hacer eso, sino como escritores que atravesamos problemas y resolvemos un sinnúmero de dificultades y a veces no las podemos solucionar, es naturalizar y generar una comunidad de lectores y escritores que hablen sobre eso que hacen cuando leen y escriben en la clase. Esto también se encadena con otro problema que tiene una intensidad igual o mayor de esta que venimos planteando. Y que es, bueno, algo que la didáctica viene discutiendo, que viene reflexionando hace mucho tiempo, es decir, ¿quién tiene o quién debe asumir la tarea de enseñar a leer y escribir? ¿No es cierto? Esa es la pregunta del millón de pesos, seguramente, ¿no es cierto? Y yo lo digo un poco jocosamente, pero aún hoy, ¿no es cierto?, hay una sobredemanda y una especie de reticencia de muchos ámbitos disciplinares a hacerse cargo de los procesos de lectura y escritura, ¿no es cierto? Y hay una sobredemanda a los profesionales, a los profesores que trabajamos en relación con el lenguaje, acerca del desarrollo de una capacidad que es transdisciplinar, que es hipercompleja, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una cuestión
muy complicada. Yo lo puedo resumir y lo puedo decir acá tranquilamente, ¿no es cierto? Pero es una cuestión muy compleja. Muy compleja, pero no porque los otros profesores sean malos y nos amenazan y nos tiran cosas a nosotros, sino porque los otros profesores de las ciencias tampoco han sido formados en pensar el conocimiento de su disciplina desde un punto de vista que no sea el que ellos trabajan en sus aulas. Es decir, no, la mayoría de los profesores de biología, de geografía y de historia no tienen experiencia y no tienen proceso de reflexión acerca de la incidencia que tiene la escritura en generar mejores conocimientos de historia, de biología y demás, ¿no es cierto? Esas son cuestiones que de alguna manera hacen que hoy en día los profesores están tironeados entre han sido formados en teorías, ¿no? En cúmulos de conceptos, en cúmulos de paradigmas teóricos, y hoy les venimos a plantear que, bueno, profes, ustedes también, en realidad lo que circula en la escuela no son teorías, sino que circulan textos donde está presente la geografía, donde está presente la historia. Es decir, que todo, así que la cultura escolar es una cultura discursiva. Es decir, hay muchos autores que plantean cuánto nivel de experimentación hay en el aprendizaje de los estudiantes secundarios. Poquísimo. La mayoría de los aprendizajes provienen de instancias discursivas. ¿Qué quiere decir? De hablar, de leer y de escribir, ¿no es cierto? Es decir, que la ciencia que aprendemos en la escuela, que la filosofía que aprendemos en la escuela, que, salvo, por supuesto, hay disciplinas que son más experimentales, pero en realidad el aprendizaje de la ciencia viene de mano de los textos. O sea, que leer y escribir no son solamente alimentos para el desarrollo de una habilidad que el mundo nos va a requerir, sino que son el desarrollo de habilidades para aprender y para enseñar eso que queremos aprender y enseñar, que es la geografía, que es la historia, que es la sociología, etc. Bueno, nuevamente, esto que yo digo cómodamente acá y sentadito, en realidad es impactante también para los profesores, ¿no? Y para sumar, ¿no es cierto?, al problema, es que, bueno, en realidad el trabajo escolar, más allá de todo lo que venimos haciendo, lo que se viene haciendo en las escuelas respecto de los acuerdos, respecto del trabajo integrado, en realidad no está pensado para compartir y construir problemáticas de manera conjunta, ¿no? Es decir, solo te escuchaba una colega y me quedé como muy choqueado porque le decía, bueno, en realidad el currículum está tratando de salvar su carácter de currículum colección, ¿no es cierto? Ustedes conocen la categoría de Berkeley de currículum colección, ¿no es cierto? A la integración, ¿no es cierto? Vía el trabajo de los profesores. Un trabajo un poco, ella me decía, un poco perverso, ¿no? Le estamos pidiendo a los profesores que integren conocimiento cuando en realidad el trabajo de los profesores, la formación de los profesores, la estructura curricular de las escuelas, todavía sigue con una alta dosis de colección, ¿no? Esta materia, esta materia, esta materia, ¿no es cierto? Eso le agrega más problematicidad al asunto, ¿no es cierto? No solamente asumir una problemática para nosotros y más para los otros profesores, que es novedosa, que tiene que ver con la relación del lenguaje, de prácticas de leer y escribir con sus propios objetos disciplinares, sino también construir de manera colectiva. Porque sí, todos sabemos que sí, estas preocupaciones tienen un ámbito acotado en las clases de lengua y literatura, nuestras preocupaciones, con suerte, hay muy pocas posibilidades de que el destino de nuestros estudiantes como escritores y como lectores, ¿no es cierto?, cambie si eso de alguna manera no tiene alguna visibilidad o alguna continuidad en el trabajo en las otras disciplinas, ¿no? Eso es un problema, creo yo, serio, es un problema para seguir pensándolo desde la gestión de las escuelas, desde el trabajo que hacemos con los colegas, desde la formación, pero digo, creo que hoy ese, ¿no? Porque todos entendemos, entre comillas, ¿no? La complejidad de lo que significa leer y escribir, todos podemos acordar con que leer y escribir es potente para aprender no solamente leer y escribir, sino otras disciplinas, pero digo, cómo articulamos una escuela, cómo pensamos un trabajo, ¿no es cierto?, donde se articulen los conocimientos, donde haya acuerdos verdaderos y donde lo que hacemos los profesores en clase tenga alguna continuidad, donde los estudiantes no sientan que pasan de
tipos de trabajo diferentes de hora en hora, eso creo que es uno de los desafíos más complejos que todavía hay que resolver, desde la gestión, desde el trabajo de los profesores, desde la formación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo que yo recién creo que lo pasé un poco rápidamente, pero digo, otras de las dificultades que se agregan al asunto es que los profesores no, creo que nosotros en algún sentido sí, pero los profesores de disciplinas no, pocas veces participan de instancias de reflexión acerca de cómo son los textos y los discursos de su propia disciplina, ¿no es cierto? Y qué son realmente estas prácticas de leer y escribir en relación a la construcción de conocimiento. Eso yo lo dije recién, no, no quiero decirlo nuevo, pero es un problema también, creo que es un nudo importante para nosotros, ¿no? Es decir, no solamente es un desafío para nosotros, porque cuando los profesores de lengua decimos, bueno, nosotros tenemos un lugar, no sé si privilegiado, un lugar preponderante en la enseñanza de leer y escribir, también nos dice, bueno, pero qué es lo mejor, cuáles son los contenidos específicos del área que uno puede poner en juego para formar lectores y escritores. ¿Será la clasificación de los sustantivos? No sé. ¿Será la morfología de tal o tal? No sé. ¿Será la estructura de los textos? No sé. Pero digo, eso cambia las preguntas, ¿no es cierto? Es decir, eso reorienta un poco. Es decir, ¿para qué enseñamos lengua? Y yo creo que entre todos podríamos decir, bueno, enseñamos lengua o enseñamos conocimientos lingüísticos para que los lectores y los escritores tengan una mayor disposición de conocimientos, ¿no? Pero sabemos que, como decía al principio, que estos no son los únicos conocimientos, ¿no? Es decir, ¿cómo reorientamos la enseñanza de nuestras disciplinas hacia la formación de lectores y escritores? Creo que es la pregunta, ¿no? Y un poquito para concluir y para integrar esto que venía planteando como un ámbito de problemas, y yo no quiero asustarlos porque estoy diciendo acá como estoy tirando una piedra fuerte, pero no son cosas que no son extrañas ni ajenas, ¿no? Pero digo, hay algunas investigaciones hoy que plantean que esto que nosotros venimos compartiendo desde la formación, desde la capacitación y demás, en realidad no suele ser muy común en algunos significados y en algunas prácticas que todavía hoy, ¿no es cierto?, quienes investigan en prácticas escolares, son comunes en las escuelas, ¿no? Es decir, que los sentidos acerca de lo que es leer, acerca de lo que es escribir, acerca de lo que es leer en clase, acerca de lo que es la relación entre leer y escribir y la evaluación, los sentidos que todavía se mantienen en la escuela, son de alguna manera, complejos y van en un sentido inverso muchas veces a esto, ¿no? Estos estudios nos alertan que todavía muchos profesores siguen pensando que leer es solamente una actividad donde se extrae la información principal de un texto, ¿no? Y uno no desconoce que eso sea una actividad importante de la lectura, pero no es solamente eso leer, ¿no es cierto? Es decir, la idea de leer como identificar algo principal, como subrayar algo principal en un texto, y ahí vienen todas esas actividades de subrayar ideas principales, todavía tiene una potencia y una dominancia en las prácticas escolares que debería llevarnos a pensar en cómo lo compartimos con otro tipo de actividades y demás, ¿no? Todavía hay muchos profesores que siguen pensando que escribir es una actividad de redactar texto, ¿no es cierto? Es decir, nosotros desde hace 20 años venimos estudiando el proceso de escritura, venimos hablando de la generación de ideas, de la planificación, de la revisión, de la corrección. Aún hoy hay un sentido fuerte, ¿no es cierto? Y cuando digo en la escuela no estoy culpabilizando a nadie, sino digo en las prácticas escolares, por la misma inercia que las prácticas escolares, ¿no es cierto?, tienen, que siguen pensando que escribir es un trabajo de redactar aceptablemente un texto conforme a normas, ¿no? Esto para que veamos un poco la disparidad de lo que venimos diciendo y pensando hace mucho tiempo y muchas veces los sentidos que en la escuela se construyen o siguen, ¿no es cierto?, muy potentes en relación a eso, ¿no? Todavía hay muchas investigaciones que plantean que leer y escribir, y esto yo creo que todos nos podemos sentir como
no forman parte de los enunciados de los programas de los profesores. Y los No. profesores siguen poniendo contenido de su disciplina como articulador de su programa, texto tal, texto cual, ¿no es cierto? Oración tal, oración cual, pero lectura y escritura muchas veces no aparecen enunciados como contenidos de enseñanza. Siguen siendo pensados como actividades subsidiarias, como actividades de llegada y no punto de partida, ¿no? Fíjense lo que yo estoy planteando, es decir, cuánto hace que ustedes vienen escuchando y cuánto hace que venimos hablando de todo esto, hace bastante tiempo, pero las tradiciones escolares suelen ser muy resistentes, suelen ser muy potentes y suelen ser muy demoradas en la generación de cambios de perspectivas diferentes, ¿no? Todavía en las escuelas, dicen muchos investigadores, se lee, lo que yo decía recién, se lee y se escribe en tiempos residuales y se lee y se escribe para fines predominantemente evaluativos, ¿no? Es decir, se le hace leer a los estudiantes para una prueba, para una, para una exposición, para una. Es decir, y el sentido este es que estamos hablando de experimentación parece ser algo bastante extraño todavía en las prácticas escolares, ¿no? Es decir, esto de aprender por el error, aprender por la reflexión, parecen ser cosas todavía extrañas en muchas prácticas escolares, ¿no? Todavía en muchas propuestas educativas se lee y se los estudiantes leen y escriben en soledad, en momentos diferentes al de la clase. Lo hacen solos, a veces lo hacen entre ellos, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos, ¿sí? Lo hacen acompañados de otro lector o escritor más conocedor, más experto, que no es el profesor de la clase, ¿no es cierto? Es decir, eso tiene un punto muy, 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 muy complejo, ¿no es cierto? Desde todo punto de vista. Hay muchos estudios acerca de la alfabetización académica, que el tema de la lectura y la escritura en los procesos de formación académica, lo que pasa con los estudiantes en la universidad, que dice que, bueno, que en realidad hay muchos estudiantes que por una cuestión social, una cuestión cultural, rápidamente pueden buscar, ¿no es cierto?, elementos auxiliares para poder leer, para poder entender, para poder hacerse cargo de esos materiales, pero hay muchos estudiantes que no lo pueden hacer y lo que hacen a la primera de cambio, si no lo pueden hacer porque solos no o no tienen con quién, es abandonar, ¿no es cierto? Es decir, no hacer eso, no seguir haciéndolo. Es decir, eso tiene un impacto bastante, bastante importante en las trayectorias académicas de los estudiantes, ¿no? Por eso digo que es un tema importante. Se sigue leyendo y escribiendo casi por indicaciones del profesor y para, diríamos de alguna manera, satisfacción del profesor, satisfacción entre comillas, ¿no? Es decir, hay muy poco como ámbitos de decisiones, ¿no es cierto?, acerca de aquellos que queremos leer, aquello de que queremos escribir, es decir, esto tiene que ver con lo que decíamos recién, con los fines evaluativos. Todavía la predominancia siguen siendo los requisitos, las instrucciones o los objetivos que el profesor le propone a la tarea, ¿no? Y dice, esto que también es preocupante, todavía muchos profesores desconocen la manera o las particularidades que tienen los procesos de lectura y de producción de escritura de sus estudiantes, porque no reflexionan sobre ello, ¿no es cierto? Es decir, no sistematizan las dificultades que los escritores o los lectores tienen cuando leen y escriben textos, ¿sí? Es decir, lo único que ven en los textos muchas veces suelen ser impurezas o desviaciones, pero no ven particularidades y no ver particularidades les dificulta constituir eso en motivos de enseñanza, ¿cierto? Es decir, que un profesor tome a un problema de concordancia como un motivo de enseñanza porque observa, es decir, no es una cuestión común, ¿no es cierto? Es decir, suele ser la escritura un lugar donde se comprueba la realización o no de una norma, pero como un lugar de experimentación, de conocimiento y aprendizaje, eso, digamos, cuesta todavía un poco más, ¿no? Y
Es esta otra cuestión que a mí también me parece problemática. Hay una, mira, sobre todo los profesores secundarios, que les cuento de los profesores universitarios, hay una sensación o una, hay una idea de que aprender a leer y escribir o enseñar a leer y escribir es algo que debiera haber pasado antes, que otros Antes de que se debieran haber diera. hecho antes y que eso debiera venir ya de alguna manera solucionado. Es decir, la falta de, o las pocas posibilidades de involucrarme, ¿no?, en el proceso de aprender a leer y escribir los textos de la propia disciplina, pues yo no estoy hablando de leer y escribir, sino de la propia disciplina, no parece todavía un problema asumido. Hay una idea, yo creo, un poco ingenuo, naturalista, que uno aprende a leer y escribir cualquier cosa y en un momento de su vida ya no aprende más. Bueno, si uno compara con lo que dicen algunos investigadores, por ejemplo, Maite Alvarado, que yo creo que es una de las personas que más ha investigado acerca de la enseñanza de la escritura en las escuelas, ella dice algo que es terrible. Cuando yo lo leí, quedé impactado. Digo, a un estudiante, después del maravilloso momento de la alfabetización inicial, cuando descubre que sabe leer y que sabe escribir, no le pasan cosas muy interesantes en la escuela, ¿no es cierto?, con respecto a los procesos de lectura y escritura. Eso lo dice de una manera casi brutal, impactante, pero digo, ¿qué le pasa de interesante? ¿Qué aprendizaje productivo hace un alumno después que pasa los 7, 8, 10 años, ¿no es cierto?, y demás? Y bueno, no digo, estoy repitiendo lo que dicen los investigadores, pero en realidad lo que ella dice es decir, la escuela todavía no ha podido construir un proyecto educativo integral para la formación de lectores y escritores. Eso es lo que ella está diciendo en el fondo, ¿no? Y una cuestión, un poquito para cerrar, que a mí también me parece preocupante, lo dice también la propia Maite Alvarado, dice, muchos profesores proponemos tareas de lectura y de escritura de las cuales nosotros mismos no saldríamos a salvo, ¿no es cierto? Es decir, un profesor, sobre todo un profesor de la universidad, que pretende que un estudiante en 60 u 80 minutos produzca un texto adecuado, ajustado a contenidos, que sea coherente, que esté cohesionado, ¿no es cierto?, que no se repita y que respete toda la normativa del sistema escrito, dice, o es un acto de ingenuidad, dice Alvarado, o es un acto de perversión, porque ningún escritor puede escribir un texto de esas características en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, si bien la escritura tiene múltiples funciones y demás, hay que pensar cuando uno destina la escritura a fines evaluativos, cuáles son los límites de ese tipo de escritura, ¿no? Porque no se puede generar ideas, seleccionarlas, hacer un borrador, revisarlas, reescribirlas, ¿no es cierto? Ver los problemas de edición en tiempos tan acotados y, por supuesto, menos individualmente, ¿no? Entonces dice, hay que pensar también eso, es decir, eso lo que implicaría, un poco para cerrar esta cuestión, es que hay que desnaturalizar de alguna manera ciertas tradiciones, ¿sí? Y cierto tipo de prácticas que en la escuela o en las academias se han vuelto naturales, se han vuelto rutinarias y que involucran a la lectura y la escritura, por supuesto, ¿no? Y que habría que ponerlas nuevamente en discusión y habría que, de alguna manera, cortar y dar de nuevo para ver cómo la lectura y la escritura pueden formar parte de procesos integrales, productivos, de enseñanza y cómo se integran a la generación de conocimientos de todo tipo, de toda la disciplina. La pelota En la está cancha, tirada en la en cancha, la ¿no es cierto? Y cancha. ya creo que no nos podemos hacerlo. Ese es el tema, ¿no? Es decir, ya la información, las investigaciones, las discusiones están sobre la mesa. Lo que queda es trabajar y experimentar y ver cómo hacemos para eso, ¿no? Es decir, no tenemos mucho, mucho límite para pensar otra cosa. Bueno, eso, disculpen el desorden un poco en la exposición, pero era esa un poco la intención, de plantear problemas que hoy la didáctica está asumiendo como centrales en la enseñanza de la lengua y la literatura, y de alguna manera ver si ojalá algún día nos encontremos a trabajar puntualmente sobre uno de ellos, todos juntos no, pero sobre alguno en particular. Claro. Eso. Bueno. Bueno.